Ok, on va commencer le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes au taquet pour apprendre le français. Aujourd'hui, votre dernière classe avant les vacances de Pâques. Heureusement. Heureusement que c'est comme ça. Sinon, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances, necesito vacaciones. Tout comme vous, j'imagine. Mais bon, dans la classe d'aujourd'hui, on va apprendre à poser des questions en français. La classe de hoy, vamos a aprender a hacer preguntas. Preguntas con respecto a la rutina, ok? On va poser des questions par rapport à votre routine. OK? Je vais partager mon écran. OK. Poser des questions en français, con coleta, por supuesto. Français. Ok, pues necesitamos de ciertas palabras interrogativas. De mo. Ante. De mo interrogatif. Ok, como por ejemplo, cuando, con, c'est quand ton anniversaire, y en esta unidad hemos aprendido a decir, c'est quand ton moment préféré de c'est quand ton moment préféré de la journée. Ok, oui. ¿Cuándo es tu momento preferido de la jornada, del día? Ok, c'est quand ton moment préféré de la journée. Entonces nuestra primera palabra es con. Podemos decir con el otro acento, l'accent grave, podemos decir a quelle heure o a quel moment también. A quelle heure, a quel moment. Recuerden que esta palabra varía en función del sustantivo, ¿verdad? Si c'est un nom masculin, bon, on va écrire quel, comme ça. Vamos a escribir quel de esta manera, comme ça. ¿Ok? Y s'il s'agit d'un mot féminin, bon, dans ce cas, on va écrire quel, comme ça. Si es palabra femenina, pues quel, comme ça, ¿verdad? En este caso estamos diciendo a qué hora, en qué momento, a qué hora, a qué momento, ¿ok? Y pues, y una idea, ¿verdad? Un contexto. Entonces, no sé, por ejemplo, a qué hora tú con ton petit déjeuner. Okay. À quelle heure tu comptes ton petit déjeuner? También podemos decir comment, con la nasal, en, ok, comment, esto pronunciamos nasal, ya que no es un verbo, ok. Entonces,
Comment? Vous allez au travail. O de una manera más formal, vous allez no. ¿Cómo allez-vous au travail? Es eso. Ahí está. Ok, la otra forma de hacer la pregunta más informal es de la siguiente manera. Vous allez comment au travail. Esto es lo que quería decir en un principio. Vous allez comment au travail. Ok. Entonces, las dos expresan la misma idea. Solamente que esta es más formal y esta es menos informal. Es más coloquial. Es más simple. Vous allez comment au travail. En lugar de decir, ¿cómo allez-vous au travail? Ok. Muy bien, después tenemos la palabra combien. Combien. Dos vocales nasales. Con, como tonto, con. Y bien, como je vais bien. Estoy bien, je vais bien. Ok, combien. No sé cuántas veces, por ejemplo, combien, deux fois. Y a esta palabra, combien, es como beaucoup. Acuérdense que decimos beaucoup de. Tengo muchos libros, beaucoup de livres. Pues nada más tengo muchos libros, ¿ok? En este caso, la palabra combien también toma esa pequeña preposición de. ¿Ok? Le mot combien prend cette petite préposition de. ¿Ok? Para decir combien de fois. Combien de fois tu fais du sport? Okay. En français, il faut laisser un petit espace entre le dernier mot et le point d'interrogation. Ok, pequeño espacio. Ok, así no, pero así. Ok. Et après, on a, après et enfin, después y por último, tenemos la palabra u con el otro acento para decir dónde. Pues dónde, où travaillez-vous? Iba a decir où travailles tú, pero eso no, no, no. Où travaillez-vous? De una manera informal podemos decir tu travailles où, ¿ok? Tu travailles où. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras palabras interrogativas, ¿ok? Fueron con, aquel, cómo, u. Y combien. Où y combien, ¿ok? ¿Qué significa la pregunta combien de fois tu fais du sport? ¿Cuántas veces haces deporte? Okay. Combien de fois tu fais du sport? ¿Ok? Okay. Combien de fois tu fais du sport? ¿Cuántas veces haces deporte? A la page. Profesor, ay, Oui. perdón, ¿me puede dar hacia arriba el documento, por favor? Oui, bien sûr. Ajá, ahí. Ah, sí, gracias. Bueno. À la page 37 du cahier d'activité. OK? Du cahier d'activité, ese cuaderno de actividades. À la page 37. On a un peu.
On a un petit exercice pour travailler justement ces mots interrogatifs. Ok. Entonces tenemos justamente ese ejercicio donde vamos a emplear estas palabras. Con, aquel, como, quand, combien y où à la page 37. Exercice numéro 11. Okay. Leemos bien la pregunta. Va a haber verbos pronominales, como el caso de se réveiller. Vous vous réveillez le matin. Okay. El verbo faire. Okay. Entonces, escribo aquí los verbos. Se réveiller, es despertarse, travailler, ya lo conocen, pero atención a la pronunciación, travailler, je travaille, ok, passer du temps, avec quelqu'un, con alguien, passer du temps avec quelqu'un, pasar tiempo con alguien. Ok. Avec ma famille, avec mes amis, avec mon petit copain, avec ma petite copine. Ok. Y otro verbo, el verbo faire, que es hacer. Ok. El verbo aller. Normalmente decimos aller à l'école, aller à l'université. À l'université. Université, y decimos au travail, al trabajo, au travail. Ok. Ok, je vais vous donner quelques minutes pour répondre à cet exercice. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça a donné? La première question qui a la réponse, oui, à À quelle heure vous vous réveillez le matin? Vers 6 heures en général,
Je commence le travail à 9 heures. Comme la France, comme le français, je commence. Comme también, je vais à l'école en bus. Je vais à l'école en bus, voy a la escuela en camión, en bus, ok? C'est ça ce que je veux. Muy bien, Andrea, numéro 2. Es la de abajo, ¿verdad? Sí. Ok. Où travaillez-vous? Je travaille à la Défense à Paris. Où travaillez. Recuerde que es esta. Où travaillez-vous? Muy bien. Merci. La troisième question. Oui, Lisbeth. Ah, ok, creo que sí es esta. ¿Quel est votre moment préféré de la journée? Le matin, quand toute la famille dort encore, j'aime bien me lever tôt pour prendre le temps de me préparer. Ok, oui. ¿Quel est votre moment préféré de la journée? Quel est votre moment préféré de la journée? Le matin, quand toute la famille. Famille, que, comme fille. Ok, Perla, la quatrième question. Comment allez-vous au travail? À vélo, mais le jour de la pluie, je prends le métro. Très bien. Merci. À vélo, mais les jours de pluie, des lluvia, pluie, je prends le métro. Muy bien. Sí, conéctese al celular, ¿verdad? Para que pueda participar para su micro. ¿Me escucha bien? Oui. Oui. Okay. ¿Tiene la respuesta a la pregunta 5? Dice, ¿passez-vous du temps avec votre famille dans la semaine? ¿Qué palabra iría? ¿Qué palabra se colocaría ahí? Ay, no escucho muy bien, porque como que se me traba. Dije, ¿passez-vous du temps avec votre famille dans la semaine? Es esa pregunta, estamos en el cahier d'activité a la page 37. Así es, la de ¿passez-vous du temps avec votre famille dans la semaine? A ver, ¿quand passez-vous du temps avec votre famille dans la semaine? Oui. On dîne ensemble le soir et on se raconte notre journée. Oui, oui. Et enfin, finalement, vous faites souvent du sport? Combien de fois par semaine? Oui, deux fois par semaine, ça me prend de temps. Oui, c'est ça. Combien, quantas veces, combien de, recuerden que es combien de, fois par semaine. Oui, deux fois par semaine. Ça me permet de me détendre, ok? Lo que comentábamos ayer. Bien importante saber cuándo hacemos el sonido E y cuándo E. Ça me permet de me, dos veces, de me détendre. Porque tenemos un acento para decir détendre. Si fuese un verbo como regarder, pues no está acentuada, está E, pues regarder. E. Muy bien. Profesor, ¿y cuál era la penúltima? La de passez-vous. Oui. ¿Con? ¿Con? Okay. ¿Cuándo? ¿Con? De rien. Ok, maintenant, on va passer à notre sujet qui va complémenter
celui-ci, ¿ok? Entonces vamos a pasar a otro tema que va a complementar este, ¿ok? El de la rutina, ¿ok? Hablamos de nuestra rutina, pero ¿con? ¿A qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Y podemos decir, ¿a qué frecuencia tu fais du sport? También es otra forma de preguntar. ¿A qué frecuencia? ¿Combien de fois? ¿Ok? Vamos a ver. Pour répondre à cette question, on a quelque chose qui s'appelle les adverbes de fréquence. Tenemos algo que se llama adverbios de frecuencia. Un adverbe, c'est un petit mot qui vient modifier notre verbe. ¿Ok? Pequeña palabra que modifica nuestro verbo. ¿Ok? En ese sentido, pues, el lugar de ese adverbio es después del verbo, ¿ok? Tenemos mi sujeto y mi verbo, por supuesto, conjugado. Pues no sé, je mange, yo como. Un adverbio sería, por ejemplo, beaucoup, beaucoup. Je mange beaucoup, como mucho. Ya no solo como, pero mucho. Je mange beaucoup, ¿ok? Entonces, ese adverbio va a modificar mi verbo. Y pues es después del verbo. Aquí vamos a estudiar les adverbios de fréquence, les adverbios de temps, adverbios de tiempo, de frecuencia. ¿Ok? ¿Cuáles son? Tenemos toujours, toujours, dos veces el sonido U, toujours. Elle est toujours contente. Siempre está feliz, contenta. Elle est toujours contente. Tenemos tous les jours. Tous les jours, todos los días. Je fais du sport. Tous les jours. ¿Ok? Tenemos la palabra souvent. A menudo. Seguido. A menudo. Je vois. Souvent mes parents. Visito, veo a mis padres a menudo. Je vois souvent mes parents. Habituellement. Habituellement. ¿Ok? Cuando se trata de un adverbio, como vous pouvez parler plus lentement, rapidement, ¿ok? Habituellement. Bueno, ahí sí pronunciamos en. Es nasal en, habituellement, en. Le prof laisse habituellement des devoirs. El maestro deja normalmente tareas. Le professeur laisse, el verbo laisser, ok. Le professeur laisse habituellement des devoirs. Decimos régulièrement. Régulièrement, esta pequeña E. Tiene acento grave, ok. De hecho, creo que me ofrece la corrección. Uy. Pero no la puedo corregir. Je ne peux pas corriger le mot. Oh. Bon. Régulièrement. E accent grave. Aquí, como esto. Mes oncles viennent régulièrement chez moi. Mis tíos vienen, viennent. Régulièrement chez moi. Después tenemos parfois, parfois, mon grand-père fume, el verbo fumer. Mon grand-père fume parfois. Rarement, rarement, mon père va rarement chez le médecin. Oh. Mi papá va raramente al médico, a donde el médico. ¿Ok? Chez le médecin. Y mon petit frère ne mange jamais de légumes. Pues tengo un hermanito pequeño. Mon petit frère ne mange jamais
de légumes. Y miren, cuando decimos jamais, este viene a tomar el lugar de pas. Puedo decir, mon petit frère ne mange pas de légumes, pero si digo que nunca las come, en lugar de decir pas, voy a decir jamais. Mon petit frère ne mange jamais de légumes. ¿Ok? De manera que jamais está acompañado de ne. Mais notre verbe va rester au milieu. Entre l'adverbe ne et l'adverbe jamais. ¿Ok? Es entre ese verbo adverbio, ne, y el adverbio jamais, mi verbo en medio. Mon petit frère ne mange jamais de légumes. ¿Ok? Est-ce qu'il y a des doutes ou des questions? Ce sont les adverbes de fréquence. Yo tengo una pregunta. ¿Qué era souvent y parfois? A menudo. Y parfois, a veces. Souvent, a menudo, parfois, a veces. Arnoldo? To you y to les you son sinónimos? No. No, toujours es siempre, a cada momento del día, a cada momento está feliz, por ejemplo. Y tous les jours es todos los días, ¿ok? Es como decir, es como decir siempre y todos los días es lo mismo, ¿no? Ok, entonces toujours. Ay, a mí me suena igual. No entendí la diferencia. Es como en español, siempre decimos toujours y todos los días tu le jour. Incluso de la pronunciación es toujours, todo junto, tu colé, y tu le jour, tu le jour. Ah, más bien me refería como al significado. Pues toujours es en cada momento, siempre, siempre, siempre. Es decir, por ejemplo, se puede decir que uno está de que tú y yo, o sea, uno siempre está respirando, por ejemplo, pero todos los días vas a hacer deporte. No estás todo en cada momento haciendo deporte, sino que tienes una rutina en donde vas a hacer deporte, digamos, una vez cada día. Exactamente, no lo haces siempre. O sea, no lo haces en cada momento. Lo haces todos los días, puede ser le matin, l'après-midi, o soir, mais, au final, tu fais du sport tous les jours. ¿Ok? Au final, tu fais du sport tous les jours. Y toujours es siempre. Hein. Pero bueno, piensen en siempre. Vamos, tu fumes toujours. Siempre estás fumando, tu fumes toujours. Oh, a ver, una frase. Je suis toujours fatigué, siempre estoy cansado. O, j'ai toujours, o, por ejemplo, j'ai toujours faim, con el verbo avoir, j'ai toujours faim, siempre tengo hambre. Je suis toujours stressé. Ah, oui, je suis toujours stressé. Sí, eso está perfecto. Je suis toujours stressé. Andrea. Sí, ¿y dónde se ubican? ¿Antes o después de un sujeto o de un verbo? Después del verbo. De hecho, también con avoir, pues, j'ai toujours faim. Primero conjugué mi verbo avoir, j'ai toujours faim. Siempre tengo hambre. J'ai toujours sommeil. Siempre tengo sueño. ¿Ok? Los escribo en el chat. Voy. J'ai toujours faim, como el fin de la película, la fin du film. J'ai toujours faim. J'ai toujours sommeil. De manera que mi adverbio va después del verbo. Excepto tous les jours, porque tous les jours, je fais tous les jours du sport, no suena mal, pero je fais du sport tous les jours, eso también se puede decir. O tous les jours, je fais du sport, también funciona. Ah,
le professeur, le prof, podemos decir, le prof, laisse habituellement des devoirs. El verbo laisser, ok, el verbo laisser significa dejar. Si digo, je laisse mes choses ici, ah, dejo mis cosas aquí. Je laisse mes affaires ici. Dejo mis cosas aquí. Es el verbo laisser. Ok. Entonces, estos también nos sirven para hablar de nuestra rutina. Je me douche tous les jours. Je me brosse les dents tous les jours, ¿verdad? Pero también podemos decir, por ejemplo, y lo voy a poner en el Word. Si nos preguntan, ¿combien de fois? Tu te brosses les dents. ¿Cuántas veces te cepillas los dientes? Ahí eso respondemos trois fois par jour o quatre fois par jour. Ok, quatre fois par jour. Si te preguntan combien de fois tu fais du sport, pues no sé, cinq fois par semaine. Combien de fois tu vas au cinéma? Deux fois par mois. Et no sé combien de fois tu vas à la plage. Con acento, por supuesto, plage. Deux fois par an. Deux fois par an. Ok. Y ejemplo también para decir cuando utilizamos jour, journée, en, année. Ok. Pues. Aquí, cuando no estamos refiriendo al año que va corriendo, no estamos refiriéndonos al día que va corriendo. No, no, no. Al día. De manera banalmente. Okay. De una manera banal. Trois fois par jour. Par jour, sin ese. Quatre fois par jour. Cinq fois par semaine. Deux fois par mois. Como yo, moi. Deux fois par an. Deux fois par an. Ok. Entonces, así podemos responder a la pregunta combien. También podemos decir, si te preguntan, combien de fois o no. A ver. Pues sí, combien de fois tu fais du sport. Pues nada más, souvent. Souvent. Souvent, régulièrement, habituellement. Tu fais du sport habituellement. Ok? Habituellement. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio, toujours au cahier d'activité. En el cahier d'activité. Tenemos agenda. Agenda de la semaine. Decimos un agenda, una agenda, un agenda, con esa nasal. Observe la agenda de la semana de Cagoli y selecciona si la información es verdadera o falsa. Tenemos vrai ou faux. Okay. Hay que ver lo que hace el lunes, el martes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche.
Le lundi, réunion marketing. Y digo le lundi porque es una rutina. Le lundi, réunion marketing, cours d'espagnol, clase d'espagnol, cours d'espagnol. Déjeuner, restaurant, almuerzo en un restaurante, piscine. Mardi, réunion, ah, ok, es lo mismo. O sea, es una rutina. Imaginen, le matin, réunion marketing. Y luego, cours d'espagnol, puis, cours d'espagnol. Ensuite, déjeuner, restaurant. Y luego, piscina, la piscine. Soirée, copain, noche de amigos. Soirée, copain. Y por ejemplo, el domingo tiene repas, repas de famille. Repas de famille. Ok. Ya sabiendo esas informaciones, pueden, por favor, decir si lo que nos proponen es verdadero o falso. Ahora, el detalle es que no nos precisan el momento del día. Pero digo, lo puedes determinar como, o sea, por la piscina es como en la tarde, ¿no? Tal vez, sí. Pues es como de las últimas acciones del día, entonces, pues. Tengo una duda. Soiree, soiree tiene dos significados. La noche que está transcurriendo. Por eso, al final de la clase les digo bonsoiré, pasen una buena noche, la que está transcurriendo. Es como decir bonjourné, buen día, buena jornada, bonjourné, bonsoiré, ¿ok? Para la noche. Y soiré también es fiesta. J'ai une soirée ce soir. J'ai une soirée. Je vais aller o je vais à une soirée. Je vais à une soirée. Je vais aller es futuro. Je vais à une soirée. Voy a una fiesta. O plus tard, más tarde, plus tard. J'ai une soirée. Una borrachera. Sí, se dice soirée arrosée. Arrosée. Con doble. Soirée arrosée. Arroser es regar. Arroser les plantes. Regar las plantas. Pero para borrachera, para cuando alguien toma mucho. Ok, soirée arroser. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que dit? Si les digo, Caroline va souvent à la piscine le soir. Vrai ou faux? Oui. Ok. Numéro 2. Qui veut lire? Caroline ne va jamais au cinéma. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Alma. 3. Caroline a des cours d'espagnol tous les jours. Et faux. C'est faux. Es faux. No, está bien. Puedes decir faux, ¿verdad? Pero como escuchabas, c'est faux. Dije is, perdón. Ok, c'est faux, ouais. 4. Coralie voit souvent ses amis. Voit. Vrai.
Vrai. Non, c'est faux, pas souvent, non à menudo. Ce n'est que 2 jours par semaine. Ce n'est que 2 jours par semaine, solamente 2 días por semana. ¿Para ustedes es a menudo? Sí. Ok, hay que considerar la definición de a menudo, subo, ¿ok? Caroli, rarement des réunions de travail. Vrai ou faux? Faux. 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 Y número 6 era ustedes de decir. Coralie déjeune parfois au restaurant. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Exacto. Y miren, solamente 2 veces por semana. Entonces, yo creo que la número 4, número 4, c'est faux. Ok, porque también solamente 2 veces por semana ve a sus amigos. Entonces, no es a menudo, es parfois. Ok. Ok. Parte de nuestra rutina, y ya me lo han expresado, es, por ejemplo, salir a alguna parte. Ya me han dicho ustedes, je sors avec mes amis. Recuerden que decimos je sors. De manera que este verbo es irregular y es del tercer grupo. ¿Ok? En francés, on va clasifier les verbes par groupe. Donc, le verbe sortir appartient au troisième groupe. ¿Ok? Ese verbo sortir pertenece, sortir. Sortir troisième groupe. OK? Vamos a ver cómo se conjuga. On peut aller sur une plateforme qui s'appelle Reverso et cette plateforme nous permet de conjuguer nos verbes. C'est fantastique. Alors, il suffit d'aller sur la plateforme et puis d'aller sur la partie conjugaison. Oui, conjugaison. En français, bien sûr. Et on va mettre le verbe qu'on veut conjuguer. Dans ce cas, c'est le verbe sortir. Au présent, parce que c'est le temps qu'on étudie, on va dire Je sors. je sors, Tu sors. tu sors, Il sort. sors. Hasta aquí misma pronunciación. Nous sortons. Nous sortons. Vous sortez. Vous sortez. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. En été, dijimos, nunca se pronuncia en un verbo. En un verbo. Es por eso que si decimos rarement, decimos habituellement, decimos cómo. Comment allez-vous au travail? Comment allez-vous au travail? OK? Comment va le travail? Pero en un verbo, non. En un verbo, ellos hablan, ils parlent, ellas bailan, elles dansent. OK? En este caso, ils sortent.
OK? Porque es un verbo. Très bien. Entonces, tenemos el verbo sortir y... ¿Qué podemos decir con este verbo? Pues, ya me han dicho, je sors avec mes amis. Tu sors de chez toi à quelle heure? ¿A qué hora sales de tu casa? O a quelle heure tu sors de chez toi? Ok, de chez toi. Me faltó el tónico. Ok. Il sort. Quiero ver su pantalla. Ah, no ve. Si no se ve negro la pantalla. Disculpen. Verbo sortir. Je sors avec mes amis. Tu sors de chez toi à quelle heure? Il sort avec sa petite copine. Con su novia, sale con su novia. Il sort avec sa petite copine. Ok. Pero también sortir significa sacar. Ok. Podemos decir, je sors la poubelle. Saco la basura. O, je sors la voiture du garage. Saco el auto del garaje. Je sors la voiture du garage. Entonces, ese verbo sortir. Y, pues verbos que parecen a sortir. Tenemos partir también. Partir es interesante porque, ya no se ve. Partir es interesante porque es una conjugación parecida a sortir. Para sortir decimos je sors, tu sors, il sort. Para partir vamos a decir je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. C'est un mot assez transparent, mais ce verbe a une double traduction. Ok? Pues parece bastante transparente como verbo. Partir, pues partir, ¿verdad? Pero nosotros decimos más irse. Irse. ¿Ok? Me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones, se dice je pars en vacances. Y pues sí, es cierto. Entonces decimos, no solo yo, pero nous partons en vacances. ¿Ok? Nous partons en vacances. Nos vamos de vacaciones. Je pars. Para nuestra compañera que nos dijo, je pars en France. Dans 4 mois. Me voy a Francia en 4 meses. Je pars en France dans 4 mois. No es lo mismo que ir. Bueno. La idea sí, ¿verdad? Podemos decir fácilmente je vais en France dans 4 mois. Pero este verbo partir, pues es partir o irse. Y de hecho es interesante porque en español es un verbo pronominal, pero en francés no. Decimos je pars. Para que sea un verbo pronominal, ¿qué dijimos que necesitaba? Nombre. Otro pronombre. Le pronom réfléchi. Pronombres reflexivos. ¿Qué son estos? Cuando decimos je me, tu te, il se, nous nous, vous vous, il se. Elle se.
son estos, ¿ok? Estos son los pronombres reflexivos. Esa es la característica de los pronominales. Ahora, estos se colocan solamente en un verbo pronominal, no en todos los verbos, en uno que es pronominal. Por ejemplo, s'appeler, llamarse, el más básico que aprendieron en nivel 1. S'appeler, se doucher, se coiffer, ok. Réveiller, se coucher. Ok. Entonces, estos que ya por default son pronominales. Ya solamente es cuestión, pues son del primer grupo, pues van a seguir la regla de los verbos del primer grupo. Y ya solamente agregamos el verbo. Pronominal. Pero bueno, estamos en partir. Dijimos que sortir y partir tienen una conjugación bastante parecida, assez similaire, ¿ok? Ces deux verbes ont une conjugaison assez similaire. Bueno, pues también es el caso de dormir. Dormir, ¿verdad? Bastante transparente con verbo, como verbo. Aquí está. Pues porque voy a decir je dors, al igual, je sors, je dors. Tu sors, tu dors. Ok. Il dort. Misma pronunciación hasta aquí. Ocurrió lo mismo con el verbo sortir, con el verbo partir, y ocurre lo mismo con dormir. Y si se dan cuenta con todos los verbos, o sea, la mayoría, ok. Je parle, tu parles, il parle, pues es misma pronunciación. Ok, solamente que se escribe de manera diferente. Aquí también, je dors, tu dors, il dort. Vamos a decir, nous dormons, vous dormez, il dorme, elle dorme. Ok, normalmente ya la pronunciación va a cambiar a partir de los plurales. Nous dormons, vous dormez, il dorme. De manera que son tres verbos los que vamos a estudiar, tres nuevos verbos los que vamos a estudiar. Es el verbo sortir, es el verbo dormir y es el verbo partir también. ¿Ok? Se parecen porque decimos je sors, como lo he dicho, tu sors. Il sort, pero con T. Nous sortons. Vous sortez. Il sort. Je dors. Dors. Ok, es bien importante no pronunciar la S. Tu dors. Il dort. Nous dormons. Vous dormez. Il dort. Et partir est je pars. Tu pars. Il part. Nous partons. Partons. Vous partez. Ils partent. Partent. Ok, pues como lo ven, bastante similares. Verbos que nos recuerdan que consonantes finales en francés no se pronuncian. Ahora, ¿cuáles consonantes? Pues las que pueden encontrar en el documento que he posteado en Classroom. Hemos dicho la S, la S,
Te. Ese de nuevo. Aquí esto es sorte. Sorte. Esto nunca se va a pronunciar. Ok, no, no traten de hacer esfuerzo. Ok. Voilà. Sortir, dormir, partir. Sí, Lisbeth. Ah, profesor, ¿en qué parte del classroom está el documento que nos ayuda pues, a saber cómo pronunciar y así? Porque no lo encuentro. Ok. Uh-huh. Claro que sí, lo muestro. Classroom. Oh, usted la, aquí están. Aquí está. Lo posteé el 30 de marzo. Ok. Okay, y ahí está el documento. Aquí están las letras que no se pronuncian en francés, porque no son todas. Hay quienes dejan la palabra a la mitad. Ok, he escuchado. Dejan, no me estás pronunciando más que la mitad de la palabra. Ok, no son todas, pero estas consonantes y la pequeña vocal E, que no se pronuncia al final. Decimos, je me lève. Je me lève. Je me couche. Je me douche. Je me réveille. Ok, de manera que la E no se pronuncia. Un arbre. La République. Ok. Y como lo he marcado aquí, STXDPG. Piensen en esto. Il y a 7 jours de la semaine et 7 lettres qu'on ne va pas prononcer en français. Ok. 7 días de la semana y 7 lettres que no pronunciamos. Qu'on ne va pas prononcer en français. Y son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 lettres. Tout comme les jours de la semaine. Il y en a 7. Muy bien. Vamos a agregar un verbo que es el verbo vivre. Vivir. ¿Cuál es la diferencia con habiter? Ok. Que habité es un verbo que aprendieron en nivel 1. Ok. Y es del primer grupo, muy sencillo de conjugar. Pues la diferencia es que habité es vivir, pero en un lugar. Habité plus un endroit. Y vivre es el hecho de estar vivo. Ok. Être vivant, decimos estar vivo. Être vivant. Pero también sí se puede decir con un lugar. Por ejemplo, podemos decir j'habite au Mexique. Mexique. Y je vis au Mexique o je vis à Monterrey. Sí se puede decir. Se puede, pero habité solamente se va a decir con lugares, ok. Y vivo es el hecho de estar vivo, ok. Por ejemplo, vivo con mi pareja, je vis avec mon partenaire, ok. Ma partenaire, pues es chica. Ok, je vis avec mon partenaire. Si les preguntan, est-ce que tu vis ensemble? Vives en pareja? Est-ce que tu vis ensemble? Junto a alguien.
Ok. Tu vis en couple, decimos también, en couple, en pareja. Aquí sería más normal decir vous vivez. Ustedes viven juntos, vous vivez ensemble. Y est-ce que tu vis en couple? Ils sont preguntas, pues, le petit point d'interrogation. Ok? Voilà. Es el verbo vivre que se conjuga así. Verbo vivre. Je vis. Je vis. Tu vis. Il vit. Misma prononciation hasta aquí. Nous vivons. Vous vivez. Ils vivent. Ok, entonces podemos agregar el verbo vivre. Ya vimos cuál es la diferencia con el verbo habiter. Ok, je vis. Tu vis. Il vit. A partir de los plurales cambia para decir nous vivons, vous vivez. Ils vivent. Ok, entonces ya están listos para trabajar en el siguiente ejercicio. Toujours au cahier d'activité a la page 37. Ok, ejercicio 13, por favor. Page 37, cahier d'activité. Conjuga los verbos en la forma adecuada. Ok, aquí están. Profesor. ¿Y qué es suivre? No sé cómo se dice. Seguir. Seguir. Y este verbo. Es nuestro. Ok, ¿les parece familiar? Ok, suivre, seguir. Pues no solamente puedo decir je suis professeur, puedo decir también je suis une formation pédagogique. No quiere decir que yo soy una formación pedagógica, pero que sigo. Sigo una formación pedagógica. Je suis une formation pédagogique. Je suis une formation o un cours de cuisine. Sigo un curso de cocina. Je suis un cours de cuisine. Ok. Je te suis, te sigo, je te suis. On y va, esa expresión es súper usada. On y va, je te suis. Vamos, let's go, je te suis. ¿Dónde está? Aquí está. On y va, je te suis. Ok. Entonces, wow, cuatro verbos. Cuatro
cinco verbos. El verbo suivre. Todos son irregulares, ¿ok? La ventaja es que, por ejemplo, estos tres e incluso el cuarto, pues se parecen. No les puedo decir que hay una regla, no, no hay una regla. Pero al menos la pronunciación nos ayuda a memorizar. Pues je sors, tu sors, il sort. Je dors, tu dors, il dort. Je pars, tu pars, il part. Je vis, tu vis, il vit. Je suis, tu suis, il suit. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda. Ya solamente es cuestión de memorizar a pequeña s para je y también para tu. Bueno, con il voy a poner te. Ah, en todos ponemos te. Y a partir de los plurales, ahí cambia. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Nous partons, vous partez, ils partent. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Nous suivons, vous suivez, ils suivent. Con esa U francesa, que es importante. Ok. Bueno, pues, adelante con ese ejercicio 13. Vous suivez, vous suivez. Ok, bon. Qu'est-ce que ça a donné? Numéro 1. Oui, Lisbeth. Alors, vous sortez ce soir avec Laurent? Oui, tout bien. Laurent. Laurent. Oui. Tu viens? Vienes, el verbo venir. Numéro 2. Arnoldo. J'ai ton livre. À quelle heure tu pars pour le travail? Moi, à 7 heures du matin. Mais Vincent, il part à... Il part plus tard à 10 heures. Tu peux passer chez nous? Bien, sors si tu veux. Okay. Dos pequeños errores. Vincent, pues dos nasales. Vin, como el vino, vin y son. Vincent. Vincent, il part plus tard, à 10 heures. Tu peux passer
Chez nous, ok, la Z no se pronuncia chez nous, como vous pouvez, ok, chez nous. Bien sûr, si tu veux. Si, si quieres. Bien sûr, si tu veux. Ok, merci. Numéro 3. Perla. Ça y est. Vous vivez ensemble. Vive. Oui. Vivez. Lo dijo bien. Vive. Ah, oui, merci. Oui, on est très content. Ok, parfait. Mm-hmm. Ça y est, vous vivez ensemble. Ça y est, c'est comme que ah, ya está hecho. Ok. Como que, por ejemplo, si ustedes ya terminaron y yo les digo, vous avez fini, ya terminaron, ça y est, o ça y est, je suis prêt, si estoy listo a participar, ça y est, je suis prêt. Ok, entonces, ça y est, vous vivez ensemble, ya viven juntos. Entonces, esa es la diferencia entre a vivre y habiter. Habiter es vivir en un lugar. También puedo decir, j'habite dans un appartement, je vis dans un appartement, porque vivre también se puede utilizar con lugares. Pero vivre es el hecho de estar vivo y también de vivir en lugares, pero habite solo en lugares, ¿ok? Como j'habite au Mexique, j'habite dans un petit appartement, ¿ok? Entonces habite solo es con lugares, no con personas. Ok, para con personas vamos a utilizar vivre. Número 4. Tres participantes han levantado la mano. Siley. Siley. Vous êtes fatigué. Vous dormez combien d'heures par nuit? Dos. Doc, lo dijo doc. Bien, doc. Par nuit. Par beaucoup, je dors entre 4 et 5 heures, rarement et 8 heures. Rarement, rarement. Ok, y atención a decir je, porque dijo yo tengo, no, je. Ok, je dors entre 4 heures et 5 heures, rarement 8, raramente 8. Rarement, 8. Et 5. Mm-hmm. Qui l'a levantado la mano? Sofía. Et vous suivez en régime actuellement? Oui, mais je sors parfois au restaurant. Mm-hmm. Sigue una dieta. Vous suivez un régime actuellement? Oui, mais je sors parfois au restaurant. Sí, pero a veces voy al restaurante. O sea, las comidas del restaurante son muy abundantes. Ok. Très bien. Entonces, por favor, anoten, tomen nota de estos verbos, ya que regresando de nuestro pequeño periodo, vamos a trabajar mucho la clasificación de esos verbos. Ya conocen el primer grupo. Van a conocer el segundo grupo y el tercero. Todos estos pertenecen al tercero. ¿Ok? Tanto para el primero como para el segundo grupo hay una regla de conjugación. Lo que aprendimos, eliminar la terminación y poner nuevas terminaciones. ¿Ok? Para el primero como para el segundo. Pero para el tercero no. ¿Ok? Tienen que aprenderlos. ¿Ok? Pues es eso. Ahora, maintenant, on va passer à notre livre. Ahora sí, el libro grande. Le livre de l'élève. Lo llamamos así. A la page. A la page.
98. Tenemos lo mismo, el mismo ejercicio, jour après jour, día con día. Día con día, jour après jour. Así se dice. Observez ce document. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué dijimos que era? Agenda. Un agenda. Perfecto. Merci. Un agenda. Tenemos les activités d'Emily et de Baptiste. Emily, pues chica, Baptiste, un chico. Les activités d'Emily en vert et les activités de Baptiste en bleu. OK? Lundi, réunion marketing pour Baptiste. Réunion hebdomadaire. Réunion semanale, así se dice, réunion semanale, réunion hebdomadaire, hebdomadaire. Un journal hebdomadaire es un diario o un periódico semanal, ¿ok? Como Charlie Hebdo, Charlie hebdomadaire, por eso le llaman Charlie Hebdo, hebdomadaire, ¿ok? Esa revista, esa... sátira social, ok, que hizo, pues, publicaciones fuertes en contra del Islam, entonces pasaron atentados terribles, ok, en 2015, en France, entonces era Charlie Hebdo, pues, hebdomadaire semanal. Déjeuner avec Laurence, eso para Emily. Zumba para Emily y footing. Footing es correr, no, caminar. Podemos decir footing o jogging también. Esto. Salir a correr, salir a caminar, ¿ok? Footing. ¿Cómo trotar, ok? Y jogging también. Y eso lo decimos con el verbo faire. Faire du jogging. Faire du jogging. Faire du footing. Es lo mismo. Busquen diferencia entre footing y jogging. Y si la hay. No he prestado atención en eso, la verdad. Footing e jogging. A ver, dice... Le jogging, c'est quoi? Par définition, le jogging est un sport qui consiste à courir à une allure modérée, tout comme le footing. En deçà des 10 km à l'heure. On est aussi du jogging qu'il est une course du dimanche. C'est synonyme de footing. Nous arrive bien de la langue de Shakespeare. Et elles sont synonymes. Qui viennent de l'anglais. Dice, par définition, le jogging est un sport qui consiste à correr, deporte que consiste à correr, a une allure, a una intensidad moderada, une allure modérée. Como trotar, como lo ha dicho. ¿Qué significa de déjà, creo? En déjà. ¿Perdón? ¿Qué significa en déjà? Creo que se pronuncia en déjà de 10 kilómetros. Como que en una. Vamos a estar bien. Por hora, ok, de distancia de 10 kilómetros por hora, ok. Merci. Es como decir 10 kilómetros por hora,
Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, estamos en el libro, on est sur le livre et, pues bueno, tenemos cette petite agenda. Por favor, analícenla bien pour après répondre à ce questionnaire. OK? Como siempre les he dicho, en toda comprensión oral o comprensión escrita, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer bien esas preguntas. Leemos bien esas preguntas para saber qué nos demandan. Y bueno, ya estamos listos para escuchar el audio, ya estamos listos para leer. Cuando es la comprensión escrita, pues no es tan grave porque pueden volver a leer y leer, ¿verdad? Pero cuando es audio, sobre todo, oh, hay que leer muy bien esas preguntas. Y luego, primera escucha, y luego vuelven a leer las que se han escapado, las respuestas que se han escapado. ¿Ok? Y una segunda escucha, y ahora sí ya pueden completar todo. C'est ce qu'on fait pour la compréhension orale. Okay. Dice, observez à nouveau le document et choisissez la bonne réponse. Vean de nuevo el documento que es este, l'agenda. Y escojan la respuesta correcta. Ok, pues si les pregunto, uy, si les pregunto y número uno, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Aranza. Genial. Quel jour de la semaine Emily n'a pas d'activité sportive? Quel jour? Mardi. Oui, c'est ça, le mardi. Et le week-end. Et le week-end. Week-end. Esa palabra viene del inglés, por eso no hay nasal, no, weekend. Número 2. Uy, pues dos la han levantado. Sofía. ¿A qué hora? Quel jour Émile et Baptiste ont-ils un repas de famille dimanche à 2 h? C'est ça. Buena pronunciación. Until. Se conecta la T con la I. Très bien. Número 3. Arnoldo. À quelle fréquence Baptiste fait-il du footing tous les jours? Sí, fait-il du footing? Tous les jours, parfait. Merci. 4. Y una pregunta, ¿cómo se pronuncia frecuencia? ¿A qué fréquence? Con nasal. Fréquence. Como dimanche, como manger. Fréquence. Como France. Fréquence. Sí. Et 4. De quelle heure Émilie a-t-elle son cours de chinois?
du 2 heures après ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Bravo. 5. Perla. Combien de fois par semaine Emile fait du yoga? Deux fois par semaine. Deux fois. 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 Mm-hmm. Merci. De rien. Et 6. Alma? Quelle activité Emilie et Baptiste font-ils ensemble? Ils vont au cinéma. Mm-hmm. Très bien, parfait. Ok. Sí, muy buena pregunta el decir cuándo se, cómo se pregunta, cómo se dice, perdón. ¿Cómo se dice fréquence? Pues esa nasal on. Vamos a concentrarnos. Miren, tenemos palabras como penser, que es el verbo pensar, penser, como fréquence, como commencer, por supuesto. Como este verbo, que es mentir, pues se escribe igual, ¿verdad? Pero se va a pronunciar, ¿cómo creen que se va a pronunciar? Mentón. Montó. No. Nasal, ¿cómo se pronuncia esta nasal? Si digo France, si digo dimanche. ¿Cómo voy? ¿Cómo? Mentir. C'est ça, mentir. Ok. Mentir. De manera que voy a decir mentir, voy a decir commencer. Voy a decir penser. Voy a decir fréquence. Frecuentar a alguien, fréquenter. Ok. Con te, como con, de hecho, como esto es con, como con la D no se pronuncia y es la nasal O que dijimos que se puede escribir así, se puede escribir así, se puede escribir así o así. Recuerden que una nasal es una vocal más una N o M también. De manera que la nasal O se forma con E o con A más N o más M. Por eso voy a decir je pense que, pienso que, je pense que. Bien importante pronunciar que, e. Je commence la semaine. Je commence la semaine. Je ne mens jamais. Nunca miento. Con nuestro adverbio de negatividad, jamais. ¿Ok? Dije que jamais venía a reemplazar pas. Je ne mens pas. No miento. No miento nunca. Je ne mens jamais. Okay, entonces, jamais viene a reemplazar pas. Ok. Très bien.
Muy bien. Pero bueno, para nuestra actividad de producción, producción oral, vous allez faire une petite enquête. A deux. En dos. Petite enquête. Petite enquête. Esta ahí lleva gorrito. Enquête. Un petit chapeau. Ok. Y decimos enquête, pues nasal. Ok. Me van a hacer preguntas con ¿a qué frecuencia? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Combien de fois? Ok. Por ejemplo, ¿a qué frecuencia? ¿A qué frecuencia? Bueno, no necesito repetir. ¿Tú vas au cinema? ¿O restaurant? Ok. ¿O musée? ¿A qué hora tú te réveilles? Tu te couches. Tu te douches. ¿A qué hora te duchas? Ok. Y tu te couches. Tu te réveilles, tu te despiertas, tu te couches, tu te acuestas para dormir. Quand o a quel moment de la journée, también pueden decir quand o a quel moment de la journée. Tu fais du sport. ¿Y cómo vamos a responder? Los momentos del día, ¿cuáles serán? Le matin. Le matin. Le soir. Le soir. L'après-midi. Après-midi. Voilà. Por ejemplo, ¿a qué hora tú déjeunes? Normalmente, ¿a qué hora almorzamos? Déjeuner, almorzar. A midi. C'est ça, a midi. Los franceses lo hacen y, bueno, yo también lo hago, mi familia también lo hace, entonces, normalmente a midi. Es decir, a 12 horas. Con acento grave, por supuesto. Porque esto es el verbo tener. Él tiene. Y la 18. Pero bueno, por favor, pueden hacer este cuestionario, esta pequeña encuesta, en dos. Ya, por ejemplo, háganlo así. Uno pregunta, ¿a qué frecuencia tú vas al cinema? Moi, je vais au cinema 5 fois par semaine. No se me ocurre nada. 5 fois par semaine. Et toi, je vais au cinéma 3 fois par semaine. Y luego ya, como uno ya preguntó, ahora la siguiente pregunta, ¿a qué hora tú déjeunes? La otra persona diría, ¿a qué hora tú déjeunes? Moi, je déjeune à midi. Et toi, à 14 heures. Je déjeune à 14 heures. ¿Ok? ¿Sí me entienden? O sea, váyanse rolando. ¿Combien de fois tu fais du sport? Combien de fois tu te douches par jour, par semaine, si quieren, par semaine. Okay.
Y también pueden utilizar los adverbios de frecuencia. Souvent, tous les jours. Si preguntan, ¿combien de fois tu te douches? Tous les jours. Tous les jours. Pero la frase completa, no solamente es decir tous les jours. Je me douche tous les jours. ¿Ok? Eso. Los voy a poner en... a ver. Son ustedes 18. Ah, no, pero es que están dobles. Unos están con el celular y... A ver. 3, 4, Carla 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 16, de manera que voy a hacer 8 equipos. Vous êtes 16. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es que? Ah, ya
están? No, yo no. Ok, déjenme les paso el link. Disculpen, pero no, no nos va a dar tiempo para llevar a cabo esta actividad, ¿ok? ¿Verdad? Supongo. ¿O quién sí pudo terminarla? Que la pueda exponer. Persona, es lo que imaginaba. No, miren, vamos a estar trabajando con esta unidad regresando de vacaciones, pues ya, c'est la dernière classe avant les vacances. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta ustedes? ¿Ok? Así en un aspecto general. Pues, grupos de verbos, conjugación de verbos, hay que trabajar en eso. ¿Ok? Pronunciación, el ya regresar y, está bien, ya no pronuncio la C, las consonantes finales. ¿Ok? Hay que trabajar ese aspecto. Y, pues, ¿qué vamos a trabajar con verbos? En presente, los grupos que les decía. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Descubrimos verbos nuevos y vamos a descubrir muchos más verbos categorizándolos en grupos. Porque después del presente, ¿ok? Vamos a estudiar le passé composé, ¿ok? También relacionándolo, el passé composé para aprenderlo también va a implicar un poco de los grupos de verbos, ¿ok? Ya a eso, pues... no se presionen, ¿verdad? No se estresen todavía. Regresando, vamos a checar ese aspecto. Sí, la pronunciación, ¿verdad? Sí, la pronunciación es así y traten de escuchar contenidos en este periodo, pues desde la música hasta pequeños videos, ¿verdad? Para que al menos sí tengan ese contacto con el idioma, ¿ok? De una manera entretenida. Son 2 semanas de vacaciones. Así es, regresamos el 25, el 25 abril. Profe, ¿tendrá algún como youtuber o algo así que podamos ver esta semana? Sí, tengo muchos, pero el detalle es que los youtubers no hacen sus videos para estudiantes. Ellos los hacen para el público francés, entonces hablan muy rápido. Profesor, ¿a qué hora se cierra mi PAL mañana? Mañana, pues a la noche, de manera que esté todo el día. ¿Y es la primera semana? La primera, nada más, la primera. La segunda no. A la segunda regresando, ¿ok? O sea que en vacaciones no vamos a hacer tarea de mi PAL. No, no. Okay. Pues regresamos el 24, ¿verdad? 25. Lunes. ¿Tenemos examen regresando o algo así? Miércoles, ¿ok? De manera que podamos hacer un repaso lunes y martes de esta actividad que no pudimos llevar a cabo, de los verbos que tenemos que trabajar, ¿ok? Vamos a hacer todo un resumen de la unidad. Voy a elaborar una guía, ¿ok? Y el miércoles estaremos listos para ese quiz. Hemos visto, lo pueden ustedes a la page 91, tenemos el temario, ¿ok? Y siempre ustedes al iniciar una unidad, échenle bien un vistazo a los temas para que, profesor, no ha explicado esto, ¿ok? O nos faltó esto por ver. Ahí, a partir de ahí pueden hacer sus exigencias. Dice, le verbo nominó, los hemos estudiado, hay que practicarlos, le verbo nominó. Se doucher, se réveiller, se lever, se coiffer. Ok. L'interrogation es lo que estudiamos el día de hoy, ¿verdad? ¿A quel moment, a quelle fréquence, a quelle heure? Ok. ¿Quand, cuándo? Combien de fois? Por ejemplo. El verbo faire lo estudiamos también. Faire les courses, hacer las compras. Faire le ménage, los quehaceres de la casa. Faire du sport. Faire du jogging, aprendimos hoy. Okay. Faire la vaisselle, lavar los trastes. Okay. Faire. Verbos como sortir, pues estudiamos sortir, partir, dormir, son... se parecen, vamos, la conjugación.
sortir, dormir, partir. Passé composé, no. Regresando, todo eso del final, le passé composé, la negación au passé, y eso es regresando, ¿ok? Uy, pues vamos a tener trabajo. ¿Ok? Incluso no está a discutirse ese primer quiz. Tal vez no sea el miércoles. ¿Ok? Vamos a tener un poco de retraso, pero vamos a reponernos después. Vamos a buscar la manera, ¿ok? El quiz está en veremos, ¿ok? Conforme vayamos avanzando, regresando, ¿ok? Sobre todo pronunciación, ¿ok? Tienen ya el material para practicarla, ¿ok? Entonces, por favor, no quiero que lleguen diciendo ¿qué es que le français? ¿Qué es francés? ¿Qué es que le français? Bueno. Y para eso, como siempre, la petite lecture a la fin de la clase. Ah, sí, ya lo hicimos. J'aime faire du sport. ¿Qui veut lire? ¿Quién quiere leer? Alguien que no ha leído. Perla. Ok. J'aime beaucoup faire du sport tous les matins. J'ai fait des exercices, des tournements chez moi. Pendant 30 minutes. Ensuite, je vais courir dans le parc avec mon ami. Il y a un parcours de santé dans le parc. Hey. Dans le parc. Donc, on peut faire des tractions, des abdominaux, muscler ses bras et ses jambes. Le mardi, pendant l'heure du déjeuner, je vais prendre une course de danse. C'est très bon pour le moral. Et les vendredis, après le travail, nous allons à la piscine avec mes amis. Ok. Sí, tiene buena pronunciación. Muy buena pronunciación, de hecho. Hubo pequeños errorcitos. Merci, monsieur. De rien. Decimos desde exercice d'étirement, étirement. Étirement. ¿Ok? Sí, es una palabra complicada. Parcours de santé. Santé. El acento tónico siempre se hace al final. No porque esté acentuada la E, pero porque el acento tónico se hace siempre al final. Il y a un parcours de santé. Y olvidó hacer la pequeña liaison aquí. Desabdominó. Pero en general está muy buena su pronunciación. Vamos a escuchar. Yo casi me escucho. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Ah, disculpen. À la piscine avec mes amis. Encore une fois, una vez. Mas. J'aime beaucoup faire du sport. Tous les matins, je fais des exercices d'étirement chez moi pendant 30 minutes. Ensuite, je vais courir dans le parc avec mon ami. Il y a un parcours de santé dans le parc, donc on peut faire des tractions, des abdominaux, muscler ses bras et ses jambes. Le mardi, pendant l'heure du déjeuner, je vais prendre un cours de danse. C'est très bon pour le moral.
et le vendredi, après le travail, nous allons à la piscine avec mes amis. Ok. Très bien. Entonces, es eso. Y la musique. Est-ce que vous avez une petite musique à partager? Une petite chanson? Pequeña música, pequeña canción? Pour finir la classe. Ahí no se me ocurre nada. Profe, en el chat pusieron una. Ah, ok. Increíble. Alors on danse. Dernière danse. Esta mejor. Alors on danse. Esta creo que ya la habían pospuesto. Ah, no, la puse en otro. Gracias. Dernière danse está bonita. Alors on danse, no. A mi parecer, ¿verdad? Bonnes vacances. Dernière danse. Que pronuncia la E, en primera la está pronunciando como pero ¿por qué? Para hacer el ritmo de la canción. En poesía, en canciones, pronunciamos no E, pero ok, solamente para eso. Una E que normalmente no se pronuncia, je déambule, bueno, ella dice, je déambule seul dans le métro, ok, pero para hacer el ritmo. Pues lo dijo bastante aquí. Ma douce souffrance. Souffrance. Sufrimiento. Oh. Al final. Aquí hace el sonido para darle armonía a la canción. Danza, pero decimos dance normalmente cuando hablamos dance, ella para hacer el ritmo, dance, ok. Bueno, alors, j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances, ok. Nous on se voit le lundi 25 avril pour d'autres classes de français, ok. Si no me equivoco, es asistencia completa. Entonces, au revoir. Bonne soirée. Chao, chao. Bonne soirée. Au revoir. Bonne vacances. Au revoir, midi. Bonne soirée. Soirée, bonnes vacances.